hacia adelante. So we have two more fights in this morning session now. The afternoon, of course, we started back at 11 o'clock, and they are also in the super heavyweight division, the two other remaining quarterfinals. We have a professional. José María Vargas de La Guaira, que es Santiago, la que ha sido la mejor jornada. Así vieron los jueves del próximo combate. Y ahora recibimos de China, Aipei Wu. Señoras y señores, pelea en la categoría super pesado, más de 91 kilogramos. In the super heavyweight, over 200 pounds. En la esquina roja. In the red corner. De Argelia, Naufel Outa. En la esquina azul. In the blue corner. De China, Haibei Lu. Estamos de nuevo. José María Vargas de La Guaira presentando este clasificatorio. Excelente triunfo del chino Saavedra y el Apolón. El chino Saavedra se ve muy bien, Jairo. Buenos movimientos de pierna, buena velocidad. La distancia también es un Apolón con velocidad, un centro completo. César Arriba. Gracias a David Grimán, el campeón mundial del comentario, más de 91 kilogramos. Neufel Watap de Nigeria y Haipeng Lu. China. La acción del combate, recibe una izquierda, mete su derecha el hombre de rojo, el de Argelia ahora retrocede ante el ímpetu de este chino que va con todo. Rápidas ahí de suelo, allí quedan enmarallados la indicación de que le sube la cabeza al boxeador chino también con el hombre de rojo. Wasa y Haipeng Gu. Esto es boxeo preolímpico. A través de Meridiano, Telearagua y TLT. Fíjate, los boxeadores chinos normalmente son pequeños. Jugador de baloncesto es gigante. Pero han ido poco a poco incursionando también en estas categorías. O sea, que están creciendo, ¿no? Y sí, están creciendo. Y literalmente. Y además, fíjate ¡stop! Que el sol chino ha ido avanzando. De hecho, el pasado comité ejecutivo de la Asociación Mundial de Boxeo se realizó en China, en Beijing. El presidente de la Asociación Mundial de también en China. Entonces, pendiente vista, para arriba, ¿no? Porque el hombre lo tiene de frente. Cuando lo presentaron aquí, con chikungu, la gente se asustó. Pero otro, trajeron uno de afuera, con todo lo que tenemos aquí. Caramba, eso no se vale. ¿Cómo es el nombre? Chikungu. Decían el ya y la gente se iba del dos. Impresionante, estamos en primer buen upper, el argelino, el jab de izquierda funciona también. Una mente veloz como la de César Arriba, produce comentarios, trae muy bien esta hora de la mañana. De la tarde ya, arrancamos en la mañana. Ya viene para nosotros el asopado. Amenaza en la fosforera.
el campeón Antonio Paragonza, con un buen trabajo también aquí. Intercambio interesante. Va con todo el de China allí. Primer round de acción. Pérez allí. A la dama, su sonrisa anfitriona, por supuesto, en este evento. La belleza de la mujer venezolana formando parte de este gran evento deportivo. Segundo finales, China Argelia, categoría super heavy. Ahí va el chino. Zurdo. Poca acción en estos segundos finales. A la derecha del argelino ensayaba con la derecha, sí llegó. Eso es entonces el primer round que ha finalizado Jaime. Sí, la diferencia, lo que podemos notar, claro, estamos haciendo referencia a lo que viene para el niño que fuerte, más alto venezolano, pero un gran despliegue de técnico. Mucho más lento el venezolano, el problema es la estatura, ¿no? Terminó cómodamente en la esquina, ni siquiera respirar. Más de las bellezas, ahí están. Besos para Griezmann, besos para Zaragoza, besos para nuevamente se han dejado por los interiores de Aquaman, diciendo los alemanes que están detrás. Así es. Tengo chance. En este preolímpico, allí va el chino. Falla de izquierda y derecha. Argelia acomoda allí. Bueno, su ataque al cuerpo. Recibe de izquierda. El boxeador Guata. Neufeld Guata. Argelino. El de rojo. Falla a la derecha. Le quita un par de golpes. Lo tiene con la cuerda. Segundo round. Ha tenido una jornada interesante. Effort. There's plenty of industry. Victorioso. They're just taking the weight back. That was what I was talking about. The first round. He's more aggressive in kind of an area, but he doesn't really drop his hand to get complacent. Holding. Monta un espectáculo, trata de, se quita cuatro, pero le entra dos peligrosos. Landed, he was aware of what was going on, he never just went into his shell, got his gloves up and dropped his head, he was looking around him at all times, and I think he feels that he's got a measure of high pendulum. He can't afford to be complacent in any way, but I think defensively he feels that he can avoid what's coming at him. But there's a lot of things that can work with judges. I mean, he's not having trabajar por lo menos sobre el ring. Sobre el ring, claro. Después uno no sabe. No, mayormente todos son serios. No que meter la mano por el ring. Claro. Tiene derecho a sonreír, a jugar, pero sobre el cuadrilátero. Sí, no, y saber que hace mucho desplante y al final de cuentas no gusta mucho. No me diga, no el estilo de esos boxeadores, no. Sí, no me llama la atención. Hay algo que le quedaba bien. En caso bien, que sabía hacer las cosas. Leonard también en el espectáculo ponía la cara, el bolopón, que en la mayoría de las casos era ilegal porque tomaba el rival por la boca, lo mantenía de abajo y el bolopón, eso sí, los referees no le decían absolutamente nada porque nunca dígame Richard Steele, el Leonard se quitaba los guantes y Richard Steele no le decía nada. Cuando volvió al destino, ahí en el arco, ahí está.
he might be in business, but it's just enough on these shots from Matos. El argelino termina el round con un buen golpe del chino. El chino Saavedra, el chino de China. Hay un jugador que le queda muy bien el argelino Loche. Un hombre que impresionante. A mí me parece que entre los tres mejores del mundo, defensivamente hablando, está Nicolás Hoche, un hombre que viendo a la esquina se quitaba los golpes que lanzaba el rival. No, y no se caía. Y además se paraba ahí. Buster Douglas también recortaron 140 que ya ves con bueno, sí, pelea en la que creo que el aspecto psicológico lo fue todo, la mirada del boxeador que estuviste sobre el ring una vez, y Tyson se comió como un hombre, que no tenía mucha calidad, porque sencillamente no le tenía miedo. Aparte de eso, Tyson no estaba acostumbrado a que se le parara de ahí sin miedo. Tyson, aparte de eso, Tyson no se preparó como no era. No estaba enfocado en esa pelea. Pensaba que este era un paquete, todo el mundo pensaba lo mismo. Y el hombre, 25 días antes se le había muerto madre, se inspiró, le ganó por nocaut. La sorpresa, mira, la sorpresa más grande en la historia. En la historia del boxeo, le dio ese tremendo knockdown y cuando ese hombre se recuperó, Tyson no entendió lo que estaba sucediendo. Y eso demuestra que en el boxeo no hay enemigo pequeño, todo el mundo debe prepararse. Just telling Matar off there for pushing down on the head of high pain move. It's kind of a difficult thing not to do though, given the way that Mu comes in and fights. Eso pasa en el boxeo. Lou just falling forward there as he tried to double up on the left hand. Nick had gone down the board over quickly as he came across Matar. Matar just cupped him with the right hand as they both just fell into the ring post of the corner. Uno de los deportes, sin duda, uno de los deportes más exigentes en cuanto a la preparación. Porque estamos hablando de que el día tal tienes que pesar tanto. Tienes que prepararte. Y la preparación es mañana y tarde. Tienes que hacer una dieta específica, dependiendo de tu peso. El boxeo no es fácil, pero si tú lo haces con responsabilidad, logras muchísimas cosas importantes en la vida y te logras mantener como un campeón. Tremendo mensaje de David Grimán cuando va ahí al chino, que está atacando a Neufeld, Argelia versus China en esta penúltima pelea de la primera tanda. A través de Medina del Agua y TNT, la tele tuya, final español izquierda, el open por parte del argelino que se ve agotado allí. Todo el peso de su cuerpo coloca el chino sobre su rival. Se sale de las cuerdas. Nada más, izquierda corta del chino. Mete otra izquierda, recibe una derecha al hombre de China. Izquierda y derecha, con mucho desorden. Entraba bien la derecha. Entra el boxeador de Argelia, suena la campana y termina este combate en la categoría de los más de 91 kilogramos. David Grimán. Combate bien regado. No nos afecta mucho. Un combate tan enredado, digamos, muy difícil, mucho. Se me
The official, the blue corner. Ganador. Por decisión unánime. La esquina azul. Bueno, la victoria para el chino. Esta decisión es inapelable, absolutamente inapelable.